Bueno, como muchos sabrán, porque seguramente lo vieron en el canal o habrán buscado algún paso a paso para hacer de letra 36, tengo uno del año 97 con el motor M52 V28, que es la cilindrada 2.8, es el 6 cilindros en línea. En realidad todo esto era proyecto para el 2018, lo fui comprando de a poco, lo traje todo de afuera, obviamente. Son todas partes Febi, Ver, Ina, son todas partes Victor Rein, todas partes importadas, tengo un poco de todo. Pero bueno, por temas de tiempo, familia y muchísimo, muchísimo trabajo de todos lados, no pude hacer nada o casi nada. Lo que hice para el E36 el año pasado fue absolutamente nada de todo lo que tendría que haber hecho. Estoy súper atrasado con ese proyecto. Así que bueno, voy a ordenar todo esto, que en realidad tengo mucho más, esto es lo único que me entró en la mesa. Y en realidad se los muestro como para pensar un poco en voz alta y ver a ver si puedo determinar algún tipo de orden para empezar con el proyecto. Y empezamos con el circuito de refrigeración. Es muy extenso, tengo un montón de cosas para hacerle. Estos deben ser poleas, compré poleas nuevas. Estas poleas deben ser de la bomba de agua. Bomba de agua original. Sí, muchos compran, es verdad, la que viene con el impeller o las aspas, en vez de ser composite, que es un plástico como metálico, vienen de metal directamente. Pero para mí es mucho mejor la original, aunque sea un poco más cara. Tengo dos mangueras, la superior y la inferior del radiador y la del retorno al tanquecito. También tengo el tanquecito, lo compré nuevo. Este es el modelo europeo, es decir, que viene el tanquecito que va anexo al radiador. Después tengo termostato, tengo, sí, el housing, que si bien el mío no pierde, sí es importante porque, bueno, estos son de plástico y también llevan una pequeña junta. Y después tengo acá, me parece que es otra polea, que esta debe ser la de la bomba de dirección. ¿Y qué más tengo? La tapita del tachito recuperador del líquido refrigerante. Y me compré, por las dudas, dos soportecitos para el radiador, por las dudas. Y obviamente ambas correas. La cortita es la del aire acondicionado y la larga es la Poli-V, digamos. Ay, me olvidaba. Esta caja INA, esta es pesadita. Esto está buenísimo. En realidad no es necesario. Para la Poli-V, lo más normal es que venga el tensor mecánico. Y este es un kit que te venden, que después se los voy a dejar, que te convierte el tensor mecánico a tensor hidráulico. Y te viene con dos poleas y todo el hardware necesario. Después, bueno, rápido, temas juntas. Temas juntas. Esto creo que es lo primero que voy a hacer porque es bastante sencillo. Esta es la junta de la tapa de válvulas y además viene unas grommet, digamos, de unos o-ring de goma que tienen la forma del tornillito. Y esta es la junta del vanos. Acá se me olvidaba. Y esta también es súper importante. Esta es marca Elring, que está hecha en Alemania, es muy buena marca, si la consiguen es muy buena. Es una junta para el housing, digamos, del filtro de aceite. Que esto, de donde va el filtro de aceite, eso tiene una carcasa que se comunica con el block. Es decir, no es solamente una pieza, sino que son dos piezas. Y están unidas por estos tres compartimentos que la sella esta unidad. Y esto también suele perder un poco, así que es súper importante cambiarlo y no es difícil. Después pasamos al tren trasero. Del tren trasero no tengo mucho porque ya le cambié las cazoletas, los amortiguadores, me quedaron ahí un par de cosas pendientes. Como súper importante y también que yo les recomiendo que lo cambien porque trae muchos problemas y suelen gastarse, son los bujecitos del AirTap, que son del brazo trasero de suspensión, que se comunica con que se agarra el chasis. Suelen gastarse bastante y afecta la alineación. Después tengo los dos bujecitos
de la sway bar, de la barra estabilizadora. Estos son los links de las, estas llamo violetas también de la barra estabilizadora también. Estas son del tren, estas son del tren delantero. Ya, creo que ya le había cambiado violetas del tren delantero en otro video, pero me faltaron los bujes de la barra estabilizadora. Después, respecto a la transmisión, mi auto tiene transmisión automática, por ende lleva filtro, junta y aceite nuevo. Aceite es el ATF sintético, esta es la marca que recomiendan. Yo ya le había hecho el cambio de aceite, pero bueno, cada unos 50.000 kilómetros hay que hacérselo de vuelta. Además veo que la junta está transpirando un poquito, entonces bueno, le compré la junta original. Y además le compré dos soportes, porque estos también son bujecitos soporte. Y le compré obviamente el filtro ZF original. El ZF es el mejor, es la transmisión es ZF, así que bueno, el filtro tiene que ser de esa marca. Respecto a la transmisión, yo lo dividí en dos: la parte delantera y la parte central, digamos. De la parte delantera tengo, este sería el bujecito que va de la dirección, que llega hasta el rack de dirección. También tiene un buje de goma que se suele gastar bastante y te da como mucho juego en la dirección. Le reemplazas esto, te cambia absolutamente toda la sensación del volante. Y por otro lado, y algo más complicado, que esto lo cambio más de capricho, los C36 tienen un problema común, que es el ruido de la dirección, que pueden venir, que hace como un crrr, crrr. Bueno, ese ruido puede venir de dos lados. Uno es del cassette o del sinfín del airbag. Si no lo es, vos por el camino que voy yo, es un rulemán que está metido, que llega antes que esta pieza de la columna de dirección, va metido y hace ruido porque el rulemán lleva un resorte que, mira, este es el rulemán, esta pieza estúpida es el que hace ruido, es este rulemancito, y con el calor y con el tiempo, pues estos autos son viejitos, se tropean y terminan haciendo un ruido que en verano es una paja cada vez que doblas el volante, es como un ruido a resorte, esa es la definición, ruido a resorte. Y por otro lado, la parte de transmisión, pero central, del eje, digamos, de cardán, a la mitad del chasis viene este rulemán o soporte del cardán, que este sí suele fallar, suele producir algunos temblores a determinadas vueltas o cuando lo aceleras bastante, y esta es la pieza a la que va conectada el cardán y se comunica con la transmisión, es decir, con la caja automática, que es simplemente un buje. Bueno, y estas son piezas varias. Demos de vuelta el ATF, porque el ATF le vamos a estar haciendo un flash completo al líquido de dirección. El líquido de dirección lleva ATF, si le pueden poner sintético mucho mejor. Y yo me compré además el tachito, también marca ZF, tremendo, es lo que tienen que comprar. Y después tenemos un kit para reconstruir completamente el freno de mano trasero. ¿Cómo? ¿Qué? Porque es para hacer reconstruir el freno. ¿Querés que te cuente? Sí. Vení. ¿Qué? Mira. ¿Qué es esto? Sí. Esto es para la dirección del auto. Esto es la bota de admisión. Por acá entra el aire. ¿Querés soplar? Sí. Muy bien. Después, este es el filtrito que va en la bomba de nafta antes del sobre el tanque. Eso es un calibre, mi amor. ¿Y para qué? ¿Para tu papá? Sí. Filtro de nafta. Y esta es el o-ring o sellador de la tapa de la bomba de combustible. Sí.